Empecemos. Empecemos con el tema de los robos. Empecemos. Yo quiero ver eso. Dale, Leandro. Lean, parate, boludo. Hacé algo emocionante. La concha de tu hermana no te hubiera chupar la verga, boludo. Es que yo no estoy transmitiendo, Beto. Si no estaría trabajando. Ahora estoy descansando. Dale, pero entramos al tema de los robos y es tu momento. Es tu momento de hablar. ¿Y de qué puedo hablar? ¿De quién robó a quién? Sí, bueno, claro. Y del robo nuevo, del robo nuevo. Ya. No, eso es un tema aparte, yo no me meto en ese tema. No, pero hablemos de la Afrodita, bro. Hablemos de la Afrodita, porque es de lo que se sabe. Es de lo que se sabe. El Utsin también quiere hablar al respecto. Sí, yo también. Y el meme fue básicamente, el chabón había vendido sus cosas, me pidió prestar unas camitas, que digo, sí, no tengo problema, nadie tiene problema de prestar camas a alguien que conoce, ¿no? Tipo chill. ¿Qué onda, Raz? ¿Cómo está, Bebeto? ¿Cuestión? ¿Llegó Raz? Raciela. Racelia. Chris y su salseo con Afrodita. El amor incomprendido de Chris por Afrodita. Y su divorcio. No, bro, mira. Ese amor, es que, bro, estimador con timador, Es pueblo derecha a cuchillo. Es que mira, lo que pasa es que la gente, no sé si esto lo sabe, no sé si en algún momento lo habré contado, pero yo en su momento era muy cercano a ese tipo. Antes de que se hiciera el tema ese de... Estaba una pared y atrás estaba la Afrodita. No, pero hablando en serio, yo con él hablaba mucho por Facebook antes de que el tipo hiciera lo de promocionar la página de bots o el tema. Y el tipo, en el momento en que nos ofrecieron, porque a mí también me ofrecieron hacer lo que hizo la Afrodita, yo dije que no. A muchos más también le ofrecieron, al CJ creo que también le ofrecieron. En su momento, ¿sabó? Creo que al Stars también le ofrecieron, o a alguien más. Que yo llevo. Yo... Ni en cama ofrece cosas, boludo. A mí no me ofrecieron una verga. Bueno, pero yo me acuerdo que había otro más. No sé si era el Martín que lo habían ofrecido. Creo que era el Ryuk que también le habían ofrecido, Pero, Y bueno, ese agarró viaje y ¡pum! Claro. Dijo, vamos. No, pero hablando en serio, yo me acuerdo que con el tipo hablaba mucho por Facebook y me preguntaba si lo, o sea, quería mi consejo, si hacerlo o no. Entonces yo le dije que no, porque yo le dije, al menos yo no lo voy a hacer porque yo sé que arriesgo baneo. Entonces el tipo me dijo, yo lo voy a hacer, y la cuestión, o el tipo en realidad creo no estaba como decidido a hacerlo o no, cosa de que ustedes ya saben lo que pasó, el tipo lo hizo, y luego lo gracioso es que sube el video ese llorando de que por qué lo habían baneado todo el tema, siendo que yo le había advertido, el tipo sabía lo que se tenía, y luego lo gracioso es que yo le hablo y le digo para qué lo hiciste, todo el tema, yo le recrimino, que al final, cada uno hace lo que quiera al final, o sea, el tipo sabía lo que iba. Y yo le digo, bueno, tuviste lo que te merecías. Sensor Gamer también lo robaron, creo. No, Sensor se fue rebañado, pa. Lo banearon. Sí, sí me acuerdo de ese temita. Pero primero que termine un ratito el Chris y tocamos con esa. Sí. Esteban. Yo termino ya. Si al final no queda mucho. Si al final lo que pasa es que yo le digo al tipo, bueno, ya tuviste lo que merecías, todo el tema. Y el tipo me contesta de la siguiente manera, que era algo que. Por lo cual yo lo bloqueé. Murasame, por ese follow, mi loco. Bienvenido. Por lo cual yo lo bloqueé y no quise hablar más con él, porque el tipo me contestó. Yo le dije, bueno, tuviste lo que merecías, yo te advertí, todo el tema, tú sabías a lo que ibas. Y me dijo, bueno, me da igual, me pagaron un montón de plata. Ahora me compré una moto, todo el tema con el dinero que me pagaron, me da igual. Y yo le dije, o sea, te da igual tu gente. Y el tipo me dijo, pues me llevé un montón de dinero, me da absolutamente igual. Entonces dije, bueno, nos vemos, porque a mí no me interesa estar con alguien que es así de basura, porque al final, o sea, tú puedes hacerlo o no hacerlo, pero luego que tú te vengas a quejar de porque te banearon, o sea, es ridículo. O sea, si tú, es como cualquier acto en la vida, o sea, todo acto tiene su consecuencia, sea buena o mala. Si obras mal, o sea, si obras... y rompen las reglas, probablemente venga una sanción. Y así fue. Entonces, que vengan luego a llorar de que te banearon cuando tú sabías a lo que te atenías, no vengas a joder. Entonces, el tipo me contestó de esa manera. Dije, bueno, lo bloqueé de Facebook, todo el tema. Bueno, pasó. O sea, eso fue más o menos como el año 2017, creo que fue. Bueno, pasaron los años. Recuerdo que un día estaba grabando con el tóxico del Stark, que eso también lo voy a contar. Cuando grabábamos los T-Tóxicos, estábamos con el Nico también esperando un poli, me acuerdo perfecto. Qué linda esa serie, boludo. Bro, estábamos esperando justo un coli y veo que la Afrodita vuelve. Porque lo veo que reaparece en pueblo. Yo dije, ah, bueno, este tipo volvió y todo el tema. Me manda MP y me dice, bro, ¿se te pasó el enojo o una cosa así? Y yo, ¿qué se me va a pasar el enojo? Basura, si en una basura persona. Y en resumida, Afrodita, fue robarle a Starks 3 millones de camas. No, pero es que vamos para allá. Espérate. Lo que pasa es que hay alguien que me pide un resumen. Vale. Le robó a Starks camas,
Y también ya había tenido algunos roces problemáticos con otros creadores de contenido acá. Sí. Lo que pasa es que, claro, estábamos esperando un cólico en el Stars esa vez, cuando estábamos grabando los T-Tóxicos, todo el tema. Y el tipo me habla y me dice, bueno, si te pasó el enojo, así como buscándome la buena. Y yo, como sé cómo es él, porque lo conozco, o sea, no lo conozco en persona, pero sé cómo es. El tipo, yo sabía que quería buscarme la buena para que grabáramos y retomar visita, porque el tipo quería retomar el canal y todo el tema. Entonces, como yo en ese tiempo estaba bastante activo en YouTube, el Leandro más todavía, porque el Leandro creo que estaba subiendo video diario prácticamente. Y entonces, claro, yo le digo que no, yo lo bloqueo todo el tema. El tipo dijo, ok. Dijo, a ver a quién voy ahora. Entonces, el más activo en ese tiempo y el que tenía más visitas en ese tiempo era el Leandro. Entonces, yo le digo al Leandro, antes de que incluso le hable, yo predije el futuro, bro, literalmente. Le dije al Leandro, bro, la Florita me habló, me quiso buscar la buena onda para grabar y todo el tema. Entonces, yo le dije que no. Y el tipo probablemente te busque a ti. Dicho y hecho, bro. A los días, el Star me dice, la Florita me habló, quiere que grabemos, etcétera, etcétera. Y yo le dije, bueno. Yo le dije, si quiere grabar con él, al final es cosa tuya, porque a Leandro no le había hecho nunca nada. Leandro no tenía por qué decirle que no. Si al final quería grabar con él, grababa y le daba absolutamente igual. Yo le decía, te recomiendo que no, porque el tipo es una basura de persona, pero al final iba en el Leandro si quería hacerlo. No tenía ningún problema al final. Entonces, Leandro grabó con él y yo le dije, bueno, vas a grabar con él. Yo cagado de la risa porque yo noté que había predicho el futuro. La cosa es que yo le digo, ok, va a grabar contigo, pero a la primera que ya va retomando la visita no te va a hablar más. Y así fue. Lamentablemente fue así. Y el Leandro lo puede confirmar. O sea, grabaron una vez y creo que luego al tiempo le pide 3MK al Leandro. También grabó conmigo. Sí, también grabó con Lutz, imagínate. O sea, grabó con todos los que podía. Y luego creo que le pidió camas al 3 millones de camas al Leandro. Y ahí no le después decía que no le debía nada, etcétera, etcétera. Y no. O sea, increíble. Clave esa historia. ¿Qué hizo la Afrodita en su momento? ¿Hizo spam de una cosa de bots o de camas? Era, no me acuerdo. Sí, era de camas, creo. Pero esas camas las hacían con bots, al final es lo mismo. O sea, en la página vendía camas, pero las camas las hacían con bots, al final es así. Nosotros en realidad somos... Cierta persona agarró viaje. No, quiero decir nada. La conocemos. La persona dijo, boom, ¿la conocemos? ¿Quién? A ver, ¿quién está permaban? ¿Quién es el que tiene permaban de nosotros cinco? Porque encima falta uno, que no está, que es un amigo, que fue el que intentó primero chamullarse a mi hermana, después, bueno, el otro perejil. Ah, bueno. Yo sé quién es. Ah, bueno, no soy yo entonces. Machero alto, vive cerca, chicos, de la costa, la tiene de 3 metros. Les conté que me bañaron. No. Ya. A ver, Esteban, no, nosotros no somos... ¡Afrodita Kun! ¡Afrodita Kun, ayúdame, me han bañado! Es que lo peor es que el tipo después subió el video bardeando a Genki, diciéndole un montón de cosas de que cómo era posible. Bardeando a Genki, bardeó a Genki, me metieron un strike a mí en mi viejo canal de Dotasto Nameco y le metieron un strike a Samuk, boludo. A Samuk, bro, me encantaba Samuk, bro. Me encantaba Samuk. Que voy a tocar los huevos con este tipo, sí, que nada, sí, ha hecho esto y que ha tomado por culo, porque a mí me da igual, o sea, me la suda, sí. Si me van a ir en YouTube me voy a jugar LOL y a tomar por, sí, culo, puta, así, sí. No le importaba nada al boludo. Ustedes también tuvieron líos con Osito Gominola, creo que se llamaba así. No, yo al menos no lo alcancé a conocer. Yo lo que tuve una vez, tuve un pequeño problema con la novia, con la melocotona, me acuerdo, pero hace mucho tiempo. Muy buenos días a todos. Fue una discusión así que tuvimos cuando se transmitían los Gultar, porque yo en ese tiempo llevaba muy poco en YouTube, ellos ya llevaban tiempo. Entonces tuve una pequeña discusión con ella, pero nada del otro mundo. O sea, hoy en día creo que hasta bebé tiene, así que le deseo la mejor el mejor presente. Pero en su momento tuvimos su control. Me preguntan si saben algo de la ballesta Tornazo. En varios grupos lo hablaron. Ah, Ballesta Tornasol, me suena, lo he visto en Rubilax. Creo que es ladrón, ¿no? Creo que es ladrón, supuestamente suena así. No tengo ni idea. Pizza mozzarella con aceituna. Si haces como el Darky con las ilegales, no llores cuando la poli toque a la puerta, no. No, amigo, no. No, el Darky, bro. Tenores, boludo, qué hijo de pu. Con la prima, no, bro, no. No lo conozco, Guachinomía, no lo conozco. No, bro. Sí. El Darky quiere portar a las chicas de todo el país, boludo, portar a las menores. ¿Los boteos de Prisma de Ballesta? No, gracias, ya empiezan a tirarle mierda. 29 por ese follow, mi loco, bienvenido aquí al stream. Uy, bro, yo tengo una historia hablando de Prisma, ¿me recordaste? Me acuerdo, no sé, no me acuerdo ya el nombre de la alianza,
Pero recuerdo cuando... Pensé que hijo prima, boludo, me caí todo, amigo. Yo me mandé una con eso, con saboteo. Aquí tenemos un testimonio. No, del robo de la gente es una mierda. Mi ex líder me robó luego de ser amigos por 2 años y medio. Hola, verga. Oh, qué sad, weón. Bro, es que yo lo que me acuerdo una vez, en una alianza que yo estaba, en un momento se robaron todos los módulos de TP y los vendieron después. ¿Quién fue? Un tipo que se llama Hawker, un sacro que se llamaba Hawker, y el otro que se llamaba Scara, me acuerdo. Que los tipos eran como los que llevaban la alianza en ese tiempo, y los tipos robaron todos los módulos de teletransportación de los Prisma y después los estaban vendiendo, porque yo encontré el mercante después. Joker, J-H-O-K-E-R, Joker. Sí, 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 sí. Ese tipo y el Scara, que es Scara con K y termina en H. Bro, esos tipos se robaron todos los módulos, bro, de TP. Además de que, no sé si habrán sido ellos, pero yo sé que, yo estoy seguro de que fueron ellos los que robaron los módulos de TP. Y después también sabotearon todos los prismas. No me acuerdo, no sé si habrán sido ellos, pero yo sé que los módulos fueron ellos porque luego ellos estaban vendiendo los módulos en mercadillo. Encontré mercadillo, o sea, mercado, o sea, ellos de mercante. Encontré el mercante de Scara y el mercante de Hawker casualmente justo después de que los módulos se los habían robado todos. Es como que se los partieron a la mitad y lo encontré vendiéndolo. Muy, muy apreciado del momento, ¿eh? Y al estar le va a traer recuerdos de Vietnam. A mí lo que me caga más de risa es el Shit Authenticator de Ankama Dofus Touch. Que vale tenerlo si el Marruecos igualmente te lo roba como quiere. El Marruecos, bro. No, lo que pasa es que... ¿De Vietnam con eso? Él dice que el Star no está ni ahí con la chala. Lo que pasa es que el Star empezó a stream mucho antes de que nosotros empezáramos, de hecho. El Star empezó a stream... Estaba en stream de antes y cerró stream para venir con nosotros. Yo pensé que iba a seguir en stream, pero... Cerró stream, así que debe estar cansado. Yo al menos cuando hago stream 3 horas, yo quedo... Me duele hasta la garganta, bro. Yo quedo fusilado. A mí me pasó... No, es que... me llegué mi viejo, en realidad. ¿Cómo? ¿Ah, se llegaron? Todavía no. Boludo, son las 10:15. Es lo mismo, si vienen acá nomás. Claro. Bueno, pará. Contando lo de la anécdota mía de un torneo que me tocó transmitir con Guardia, que lo armó. Guardia, sí. Bueno, me toca transmitir el torneo de Elegidos Inmortales Cup, que fue un quilombo con tema de organización. Yo veo que Lean transmite todos los torneos re bien, re normal. Bueno, yo le pongo toda la pila, que esto, que lo otro. Vamos re bien. El chabón termina de una noche con dos buenas razones, ¿viste? Dos melones ahí en su vieja habitación. Muy chill. Y el hijo de mil cae a la final, cuando ya está todo a punto caramelo, todo callado, entra y empieza... A gemir el hijo de puta. Se va el hijo de puta. Y amigo, yo vine, creo que fue como 5 horas de vivo. Quedé muerto. Estaba por hablar con un amigo y decir, bueno, vamos a hacer algo de juego porque quería jugar. Claro. Dije, duermo una hora y me levanto. Me levanté el otro día a las 2 de la tarde. Quedé matado, boludo. Llegaba encima del laburo. Quedé fusilado. Claro. Uno le pone toda la energía, todo el power, la buena onda, porque quiere transmitir eso. Sí. Y quedas así, detonado. Ah, sí, es entendible, Chris. Sí, bueno, es un tema de robo un poco masivo, por así decirlo. Tengo justamente desde aquí de Buga, a ese buen le robaron las cuentas. A ese buen le roban el personaje y le robaron creo que todo el team y a toda esa cúpula de Rup. O sea, a todos los chicos que estaban ahí. Pero que al final se lo roban sus propios primos, bro. Escucha, weón. A este weón le roba un tipo que se hizo amigo de todos ellos y a todos, curiosamente, uno intercalado días les pidió prestado los sets. Leandro está re cansado. Dale, Roy, bienvenido, bro. Gracias por seguirnos. Estás re cansado, boludo. Tenemos un comentario de Steve. Mira, Steve YouTube. Lo que resulta demasiado raro del robo de Stark es que le sacaron pergas y que le intentaron robar en Dofus Infinito y Dofus Retro. A varios de mis amigos les robaron después de Stark y eso no les pasó. Es que no, o sea, es raro, pero a la vez no es raro, porque si el chabón sabía de mi contenido, sabía que yo subo infinito, sabía que puedo tener cosas en otro juego de Ankama. Tipo, no es tan raro, claro. Si sabe quién soy. Porque el chabón habrá visto Kappa IG, escudo Twitch, todo eso, todo aquello. No, este es Star, la puta que lo parió, este tiene cosas en todos lados. Es que también lo que recomiendan es uno cada cierto tiempo, a lo mejor una vez al mes, dos veces al mes, entrar a la gestión de cuenta y ver las conexiones que uno tiene, porque a lo mejor uno no se da cuenta que a lo mejor ayer se conectaron con tu cuenta y tú no tienes ni puta idea. De hecho, a mí cuando me robaron el streamer, que al final fue culpa mía, porque
A mí me robaron el Steamer hace muchos años. De hecho, subí un video al respecto del tema. Fue porque yo a un tipo, a un amigo, digámoslo así, le había prestado la cuenta para que me la leviara un día, que yo no podía quedarme hasta tarde, porque en ese tiempo iba al colegio y todo el tema y tenía que dormir, porque al otro día tenía que levantarme temprano. Y se la dejo a mi amigo, y el tipo me levió. O sea, me subió de nivel un par de niveles, todo el tema. Pero luego yo al Steamer lo subí a 200, lo armé, y lo que pasa es que se me olvidó cambiar la contraseña. Entonces un día conecto al Steamer y el tipo estaba, o sea, el Steamer estaba como en una parte de Bragma que creo que ya no existe, que era como una iglesia, vacío. O sea, pero escúchenme, vacío el personaje, vacío obviamente. Claro, literalmente vació todo el inventario y me vació hasta los putos amigos. Me borró hasta los amigos, bro. O sea, así de rata, amigo. Me vació el banco, los amigos, todo. Menos mal que no era mi personaje principal, porque a la que hubiera sido mi personaje principal probablemente ya no estaría jugando. Pero igual, uno se mantiene igual con el miedo de que uno no sabe. O sea, uno tiene Ankama-Chel todo el tema, pero uno no sabe si el día de mañana aparece robado. Porque al final hay mucha gente que sale con historias de que lo han robado con Ankama-Chel, bro. Entonces como que... A mí me robaron con Shell y con Authenticator, boludo, imagínate. Imagínate, si, o sea, ¿qué te garantiza de que no vas a aparecer un día robado? A ver, pasa eso, que bueno, pero a ver, a Lean le ha pasado eso. Ahí hablemos también de los autorrobos, de gente que se autorroba para generar algo y cagaste, boludo. De hecho, a mí me acusaron de eso en su momento con el Steamer, me acusaron de eso cuando yo mostré las pruebas de que el tipo le había prestado la cuenta, etcétera, etcétera. Y mostré las IPs también, que no era la IP mía, que se había conectado justo el día. Y la gente me acusaba después de autorrobo. O sea, yo mostré un montón de pruebas, que el tipo era de México, y etcétera, etcétera. Y al final la gente decía que yo me había autorrobado en ese momento. O sea, si yo le decía, si me quisiera autorrobar, no me voy a autorrobar para que me den 20.000. O sea, me autorrobo mi cuenta principal, porque mi cuenta principal tenía varios sets ya. Y decía, bueno, me robaron los sets, ok, empiecen a darme cosas. No. O sea, si uno se quiere autorrobar, no lo va a hacer con una cuenta secundaria. O sea, sería como tonto, ¿no? Lo que pasa es que con el tema de los robos, últimamente se hizo muy famoso el timo del meme Marruecos, ¿no? Sí. Meme Marruecos, olvídate. Me robaron. ¿Dónde es la IP de Marruecos? Como que ya es el meme de utilizar para el típico chorro. Usar el meme... Poner qué IP me pongo, pues Marruecos. Pues acá no me encuentra nadie. Va a decir, es el típico Marruecos. Pero lo gracioso es eso, que el meme empezó como un chiste y después empezó a escalar. Estaba como... Es que de hecho no es tanto que sea VPN. Porque de hecho mucha gente que en Francia, o sea, mucha gente en la comunidad francesa es de Marruecos. O sea, no es que solamente la gente que te robe sea que es un hispano que tiene un VPN. Sino que también la dentro por touch, de la comunidad francesa, o sea, mucha de la comunidad francesa también es de Marruecos. O sea, la comunidad de Marruecos también es muy grande en Dofus. Y eso no es joda, porque yo me topé en un grupo de Facebook que era de internacional y habían unos tipos que se llevaban con los franceses. O sea, estaban en servidores franceses y los tipos hablaban en marroquí. Hablaban así como al revés, como el hebreo. Y hablaban así como medio raro, era como entremezcla entre ruso y hebreo el idioma que ellos hablan. Y sí, los tipos eran marroquí, y la comunidad marroquí es muy grande dentro de la comunidad francesa, porque es ahí donde entran. Entonces no es solamente que sea un VPN, sino que el tipo de alguna manera te descubrió y probablemente también te pueden robar de Marruecos sin necesariamente tener un VPN. Así que es posible también. Y... Uy, me nombran aquí a Losito Gominola. Me lo nombran aquí. Ya. Losito Gominola, bueno, se hizo el autorrobo picante porque... Ese fue el primer autorrobo conocido, ¿no? Ese es el primer, fue el primer autorrobo y el más ¿cómo decirlo? El más boludo también, porque el chabón fue, tipo, dijo, me robaron, hizo todo esto, directo, que esto, que aquello. Y ponele que a la semana aparecía su mercante con todas sus cosas, amigo. Su propio mercado. Decime otra cuenta o con otro muñeco totalmente diferente. Bueno, los pelotudos, pusiste tu mismo muñeco en mercante, pueblo o en un banco, no sé dónde estaba. Y le sacaron fotos, un montón de fotos. Lo de un quilombo bárbaro ese John. A mí lo que me da risa es ese tipo. Dale. Hay autorrobo de un compañero de servidor que fue Jada, boludo. Sí. Se me había olvidado ese, weón. O sea,
¿Vos querías ver un autorrobo en cualquier servidor? O sea, MP a Samuk. O sea, el hijo de puta... Sí, sabía todo. Sabía todos los chismes. Pero para salseo, el hijo de puta era el número uno en YouTuber. Sí, 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 sí. De hecho, vuelve. Lo voy a promocionar. Vuelve el 29 de octubre. ¡Hola, verga! Vuelve. ¿Qué te iba a decir? Bueno, y el chabón, boludo, se fue. Se cambió de Apchan a Rubilac. Se puso las cosas en mercante en Apchan. Vendió todo y después voló para allá. Y ahora volvió hace un año. Igual. Creo que es por la mentalidad de uno, éramos todos pendejos, boludo. Yo también, de hecho, en su momento hablaba mucho con Jada, pasó un parecido con el Cominola, pero cuando supe que se había otorgado, bye. O sea, sí, la próxima. Es que lo que pasa es que... Hablaba mucho con Lean, boludo, hasta cuando se juntó con Torrengo, boludo, ahí ya, bye también. Pensó ser 2-1, boludo. Sí, eso es lo que dice Tebanés, Me robaron. Aquí me pone en mi chat, Tebanés. Dice, en un momento estaba de moda el autorrobo, por eso la gente dejó de creer cuando le robaban a los creadores de contenido. Eso pasó también. O sea, cuando ya a mí me robaron el Steamer, mucha gente no me creía, bro. No me creía que me habían robado el Steamer. Mira, ¿cómo? Por ejemplo, aquí me pone, por ejemplo, Krix me puso en el rato que me fui, me puso el Krix y el Starks, el reencuentro. Pásenme. Uy, el morbo, bro. Llegó el morbo. El Ricky me pone, ¿Stark está acomodando su cámara o mostrando la salchicha? Opa. Un poco, Chris, ¿me pasas tu link, por favor, por privado? Y Utsin también de Twitch. Lo voy a copiar en YouTube y voy a cerrar la transmisión porque se me está cayendo a pedazos la máquina. Te lo mando Porque hay tres Stark. Delpa también pasó por algo similar. El Alex... No, Alex no fue robado, él vendió todo directamente. Él vendió todo y dejó de jugar, no es que hizo algo. Cominola cerró su canal y todo, y el de ayer lo cambió de nombre, me acuerdo. Posiblemente, algo así pasó, el chabón dejó de subir contenido. ¿Qué piensas de la gente? Me robé. Lamentablemente, por unos pocos que fueron deshonestos, cuando uno le roban de verdad y lo comunica, quedas como de que, se autorrobó. Es lo más fácil, lo primero que dice la gente, lo más fácil, no, que se autorrobó. Entonces, pero cuando uno muestra pruebas, porque a mí al menos cuando me robaron mostré las pruebas de que mostré que yo tenía el shield, entonces la única persona que se podía conectar era mi amigo, el que yo le había dado la cuenta, que al final, repito, fue culpa mía, porque yo olvidé cambiar la contraseña después de que el tipo me había leveado. Entonces yo mostré la gestión de cuenta cuando uno muestra la IP que se conectan y salía exactamente que estaba la mía y estaba otra que yo la busqué y daba en México. Daba en México, justo el tipo era mexicano, o sea, y el tipo justo era de Obregón. Te mandamos a la misma verga. Entonces, esa era literal el mismo tipo. Así que dicen acá, a Tactic Victor también le pasó, a Tactic Victor también le robaron. Tengo un comentario que me gustaría un poco resaltar aquí. Siempre he pensado que en Dofus uno debe ser un bajo perfil. Si llamas mucho la atención, tienes probabilidades de que te intenten robar. Yo sinceramente, con eso está bien lo que dice, es verdad, pero yo sinceramente, mi robo, no sé cómo verga sucedió. Porque mi cuenta la tienen dos personas, literal, Dani, el narco. Sí. Que la OCTV, conecto al bicho, te saco el locre, te saco esto y lo saco y lo pone de vuelta en su lugar. Después tiene otra persona, que es mi mejor amigo, que no juega hace tiempo. Dos personas, nada más. Después tengo Shield, tengo Authenticator, que es la seguridad de Ankama teóricamente. No sé cómo mierda, no sé, porque yo no entro links. Cuando a mí me pasan un link por el juego, directamente no lo abro. No claro, tengo ganas de hacerlo. Nunca descargo nada. Y por los únicos programas que yo descargo... son sabiendo que son seguros, por así decirlo. Y no sé, sinceramente mi robo no sé cómo sucedió. Sinceramente no sé. Es que así uno queda, pues cuando a veces, cuando tú tienes Chiel y de repente conectas y no tienes nada, tú lo primero que vas a decir, ok, primero vas a partir por la gente que le prestaste tu cuenta, que probablemente si tienes mucha confianza, si tienes mucha confianza con ellos, probablemente ni les preguntes. Pero luego quedas así como, ok, ¿quién me robó? Porque la idea es saber quién fue. Eso es lo que uno busca. Primero saber quién fue, y eso es difícil cuando tú tienes Chiel, no te manda ninguna notificación ni nada, y ahí es cuando uno no busqué, yo no busqué a nadie tipo de conocido mío, porque yo sé que no me roba. Ni juegan Dofus Touch encima, o sea, peor todavía, que a mí me roban Dofus Touch.
Lo peor de todo de mi robo es que el chabón, el hijo de puta, tuvo tiempo hasta sacar hielo. ¿Por qué? Porque en esa temporada no me estaba conectando mucho. Me hizo doppel, el hijo de puta. No me jodas. Me hizo doppel para sacarme los pergas, man. No. Sí, se tuvo el tiempo de sacarme perga de los doppel. Sí, que sacó los pergas, weón. O sea, mira, o sea, el tipo estuvo jugando con tu cuenta, literalmente. Sí. Estuvo jugando con mi cuenta, y es más, y conocidos míos me dijeron, ¿qué haces en Pueblo? Y le dijeron, ¿qué haces en Pueblo? No sé qué, me le mandaban grupo, le mandaban privado y no respondía. Y yo estaba, creo que esa era el rey que estaba en otro mundo, no sé qué mierda estaba haciendo yo ese día. Ni estaba en casa encima. Y el día que me lo cuentan y cuento todo el rollo, me quedé tipo, no puede ser, qué hijo de puta. Sí.